Hello, Alex. Hi. How are you? I am fine. El And primero. you? El primero. Yes, First. I'm. Yes, the first one. I'm very good. ¿Cómo ha estado el calor? Pues bastante fuerte. It has been really, really hot. Actually, it wanted to rain. Quería como llover. But it didn't. No llovió, así que eso empeora el calor todavía. Oh, Creo entiendo. que allá como en San Salvador dicen que fue a caer la tormenta. Sí, porque aquí en acá Claro. How are you, Claudia? Hi, thank you, teacher. You weren't here yesterday, right? ¿No estuvo aquí ayer? ¿O sí? No. Me pareció que no la había visto. Okay, that's fine. Okay, so vamos a ver, we're gonna wait a little bit for the other ones. Vamos a esperar un poquito por los otros, esperando que se conecten en un momento. Are only two of you. Son los puntuals, son los que están puntuales. Alex siempre está puntual. Thanks. Sí, bueno. Okay, that's good. Para que le permita estar en la clase, ¿verdad? Ay, sí. Okay, that's good. Hello, Alex Enriquez. Hello, teacher. How are you? Very good. ¿No ha llovido ahí por donde usted? Yes, sí, bastante. Yes, a lot. ¿Dónde Espero es que que vive no. usted? Where do you live? En Apopa. Okay, yes, porque escuché que había llovido por unos sectores bastante fuertes. Sí, no, aquí sí llovió bastante, ha llovido bastante fuerte, pero no se fue la luz. Pero a ver cómo está el internet, si no me está fallando. No, I can hear you clear now. Hoy sí lo oigo bien claro. Ah, bueno. Okay, yes, that's good. Porque la semana de la lluvia sí no le pudimos escuchar sí, un no. poco a Alex. Se nos perdió en la clase. Sí, se vinieron a ver lo del internet y cambiaron el cable, todo el cable cambiaron de acá. What internet do you have? ¿Cuál tiene? Como que ese era el problema. ¿Cuál internet usa? Claro. Okay, yeah. So we're going to start. Ahí que los demás se vayan incorporando, ¿verdad? Un poco. Permítanme porque les voy a dejar aquí lo que les quiero poner en pantalla. So, hicimos como un review. Vamos a hacer lo que nos faltó del review. Lo que les explico eso, tal vez los demás se incorporan para la siguiente parte del tema que toca el día de hoy. So, ahí está Hugo y ahí está Blanca. Hello, Hugo. Hello, Hugo. Hello, teacher. How are you? Uy. ¿Qué le pasó al audio? How are you, Hugo? Very well, teacher. Okay, that's good. Blanca, how are you? Fine, teacher. ¿Qué me le pasó ayer? La perdí de la nada. Es que ya no me pude conectar. Ayer sí ya no me pude conectar, o sea, se me apagó la máquina y después cuando quise volver ya no pude. Ok, eso fue un problema técnico el que hubo. Sí. Yo dije a Blanca no le gustó mi clase, se me fue. No, no, para nada, teacher, a mí sí me gusta su clase. Ok, thank you very much, Blanca. Hello, Neto. Hello, teacher. How are you? So-so. So-so. ¿Y eso qué me le pasó? Tengo sueño. Ah, pues creo que muchos estamos so-so hoy. Que como está lloviendo, entonces están ganas de dormirse mejor. Yeah, well, pero aquí en Usulután sí no está lloviendo nada. Está haciendo un calor. Well. So, yeah, that's bad. Hello, Natalia. Hi, teacher. How are you? Very well. ¿No está como raining ahí donde usted vive? Yes. Yes, okay. So, la mayoría me gana en ese aspecto porque aquí no está lloviendo nada. Okay, pero tenemos... Pero calor. Yes, así dicen que está húmedo, ¿verdad? Sí. Yes, humidity, yes. Wilfredo, hello. Hello, teacher. How are you? Very good, teacher. Okay, ¿no está raining ahí donde usted vive?
¿Está lloviendo? No, no, no. ¿No? No, no. Ok. ¿Dónde es que vive usted, Wilfredo? En Acajutla, Sonsonate. Ok. I don't remember who's the one who lives in La Unión. ¿Quién es el que vive en La Unión? No me acuerdo. ¿Ustedes saben, no? Ok. So, I don't remember who's the one. No recuerdo quién es el que vive en La Unión. So, vamos a comenzar la clase ya que todos se unieron. Y así como en el salón de clase, ¿verdad? Que todos van entrando uno por uno, ya entraron. Ok, so thank you very much. Aquí agradecerle a Alex, que es el que siempre está puntual ahí, abriendo la sesión antes de que yo entre. Ok, so here we have lo que estábamos discutiendo ayer. This is the part that we didn't do, la parte que no hicimos, but we are going to do it today. Vamos a hacer el día de hoy. So, vamos a hacer el repaso de cómo hacer questions con el gonna, o sea, going to, utilizando double-edged words, utilizando las palabras double-edged. Okay, so we have the first one here. Tenemos el primero acá que dice what, y pusimos what are you gonna do tomorrow? ¿Qué vas a hacer mañana? Sabemos que todas aquellas preguntas que se inician con una double-edged word, como todas estas que están acá, se responden con información específica, claro. No se tiene que responder con un yes, I'm going to, no, I'm not gonna to. So, no, no gonna, so no tienen que responder solamente así, yes o no. Tienen que dar una explanation. Se espera de ustedes una explicación. So, what are you going to do tomorrow? No pueden decir yes, right? Tienen que decir qué es la actividad que van a realizar. Tenemos la siguiente que es when, okay? Vamos a preguntar about time, dice acá. So we're going to talk about time or an activity. Un evento, tiempo, una actividad. When, ¿cuál puede ser un ejemplo? When are you going to be gone? Esto aquí significa cuando vas como a terminar, done. Por ejemplo, cuando ustedes han terminado un trabajo ahorita, me pueden decir, done, teacher, I'm done. Eso significa, ya terminé. I'm done. Okay. Yo enseñé un tiempo español en una escuela americana en Estados Unidos y los niños cuando terminaban, como estaban acostumbrados a decir, I'm done, me decían, estoy terminado, profesora Diana. Entonces, quieren aplicar mucho el inglés al español, igual nos pasa a nosotros, ¿verdad? So, ustedes me dicen, I'm done. Esa es una clave ahí. So, when are you going to be done? ¿Cuándo vas a terminar? So, next word, preguntamos sobre where. ¿Y qué significa where según este contexto? A ver si me ayuda a identificarlo, Natalia. ¿Qué significa where? Where. ¿Dónde? Where. ¿Qué significa la palabra where? ¿Dónde? Ok, ok. Usted me dice dónde y yo digo, ah. Ah. ¿Entendió? Me confundí. Ok, that's fine. Thank you, Natalia. Bueno, siempre es bueno reírse un rato. Ok, so tenemos where, significa dónde, literalmente. Vamos a preguntar sobre un place, right? We're gonna ask about a place. Where are you going to wait for me? Aquí estamos diciendo, ¿dónde vas a esperar a mí? ¿O dónde vas a esperarme? ¿Ok? Where are you gonna wait for me? Ahora vamos con la siguiente, que es who. Con who we talk, esta es fácil, así que no la preguntara, dice about a person, subject, un sujeto. Who are you going to invite to your party? ¿Quién vas a invitar a tu fiesta? Tenemos who, es la palabra double-edged word. Tenemos are, que es el verbo to be, que hace la pregunta. You, que es el sujeto, going to. Luego el verbo principal, que es invite. Tengo mi complemento y mi question mark, que todos saben que se llama question mark. Tenemos whom. Esto es sobre un sujeto, pero no directamente. Dice, asking about a person, como un objeto, nos referimos a la persona, como un objeto de la oración.
Whom is he dating? Whom is he, podemos modificar esa misma ahí, going to be dating? ¿A quién va a estar, con quién va a estar saliendo él? ¿Con quién? Se fijan, es como objeto. Ya no es quién, sino con quién o a quién. Y en este aspecto tiene que ser el whom. Es distinto, ¿verdad? A la palabra who. Eso es para que lo identifiquen. ¿A quién? ¿Con quién? Es el objeto de mi oración. Ok. Esto es cuando preguntamos cuál, ¿verdad? Básicamente. Which dice aquí about an opinion or choice. Which, pero con este no me parece tanto para el going to. Lo vamos a dejar siempre aquí. Vamos a explicar el siguiente para el going to. También whose. Esto es también un objeto de la... Esperen. ¿Qué dice? Ok. Esto es un objeto del mismo who, ok? Pero no nos vamos a meter tanto en eso. Vamos a esta, que es la que nos importa. Why. Vamos a meternos en why. Ya luego tendremos lo demás. Why. The asking for a reason. For a reason. Y yo les expliqué, cada vez que se pregunta why, cada vez que se pregunta por qué, ¿cómo se responde a un why? ¿Cuál es el porqué de respuesta? ¿Alguien me dice? Because. Eso, varios. Me gusta cuando están varios chispa. Yes, very good. Ok, son because. En la tercera le falta el sujeto, ¿verdad? Thank you very much. Eso me gusta, ok. Where are you going to be waiting for me? Yes, thank you very much. Ahí me hacía falta el sujeto. Ah, ok. Entonces significa que me están poniendo atención. Thank you very much. Ok, so tenemos why. Why es una pregunta del por qué. Y decimos, why are you? No se me voy a olvidar el sujeto. Why are... Pero vamos a cambiarla porque ya mucho you. Why is she going to... buy that. ¿Por qué va a comprar ella eso? Okay. Why is she going to buy that? Estamos correcto, ¿verdad? Vamos a revisarla. Double dash verb, verb to be, subject, going to, main verb, el verbo principal, complement, and question mark. Yes. And how. How es como una manera o un procedimiento. ¿Cómo? Okay. How. Is he to get there? ¿Cómo va a llegar él ahí? Estoy preguntando el proceso que va a seguir él para llegar ahí. How is he gonna get there? ¿Cómo va a llegar él ahí? How is he gonna get there? Okay, ese es un proceso. Básicamente esto lo vimos ya atrás y esto es como un refuerzo. Que claramente vi aquí, no recuerdo quién me hizo la corrección aquí, veamos. ¿Fue Claudia o Maybelline? Maybelline, ok, thank you Maybelline. Siempre que vean algo así, díganme, yo no me enojo si me corrigen en algo, ok. So, yo cometo errores. So, veamos aquí, tenemos esto complemento, básicamente es una double-edged word. Después de mi double-edged word, yo coloco mi verb to be, que no es el verbo principal de la oración, pero me ayuda a hacer la pregunta. Luego mi subject, que puede ser un subject como un pronombre o puede ser un nombre. Hagámoslo como un nombre. How is Mario? Esperen un momento, mi cámara se cayó. Ok, ahí estamos. How is Mario gonna get here? ¿Cómo va a llegar él ahí? Podemos cambiar el sujeto que es un pronombre por un nombre. Y hablando de nombres, hoy vamos a hablar mucho de eso. Ok, so pasamos al tema principal del día de hoy. So, estamos aquí. Y dice, Lesson 3, ya estamos en la Lesson 3. Espero que estén ahí trabajando ya en la Section 3. So, estamos en la Lesson 3.1 y vamos a trabajar en la 3.4. Ya tenemos un
vocabulary check, ahí tenemos ya unas knowledge check, perdón, ya tenemos para trabajar en eso, espero que estén trabajando ahí. Blanca me dijo que ella iba por la section 3, so espero que los demás ya estén trabajando ahí también, ok. So, vamos al 3.1, si me ayudan a leer los dos topics del día de hoy, van a ayudarme a leer los dos temas del día de hoy, por favor me ayuda Alex Enríquez. ¿Sí? Los temas, me ayuda a leerlos. Ah, el 3.1, lo que dice ahí. Yes. Vocabulary, place and things. Uh-huh. ¿Y el otro? Pronunciation, compound nouns. Thank you very much. Dice lesson 3, vocabulary, place and things, and pronunciation, compound nouns. Vamos a hablar de nouns. Vamos a aprender qué es un noun y vamos a aprender cómo hacerlo un noun compuesto. Tenemos la fecha del día de hoy. Si me ayuda a leerla, please. Natalia. Okay. Wednesday, June 10th, 2020. Okay, thank you very much. Wednesday, June 10th. No se olviden hacer el th. Porque para eso está ese TH ahí. June 10th, 2020 o 2020. Very good. Thank you very much. Pasamos a la siguiente. Objectives. Tenemos los objetivos. Vamos a leerlos así de forma un poco rapidita. Vamos con... Ay, ¿qué me le pasó a Blanca? Se me fue de nuevo. Ay, bueno. Ojalá se logre conectar. So, ayúdeme, Claudia, a leer el primer objective. By the end of this class, you will learn vocabulary for third place and discuss where you can get different things. Thank you very much, Claudia. Muy bien. Solo que esta palabra se dice discuss, okay? Discuss. Okay. Thank you. Yes, thank you very much. So, el siguiente me va a ayudar a leerlo, por favor, Hugo. Okay, teacher. By the end of this class, to sound natural when searching compound nouns. Okay, vamos a intentar sonar naturales cuando decimos los nombres compuestos. Porque en inglés pasa que a veces ustedes pueden estarme diciendo una palabra correctamente en cuanto a la pronunciación. Pero el estrés dentro de una... palabra en el inglés es bien importante y el estrés me dice que yo puedo estarla diciendo correctamente, pero no estoy poniendo la fuerza de voz donde corresponde. Entonces, para eso lo vamos a aprender un poquito hoy con los compound nouns. Ok, vamos a la siguiente. Aquí tenemos things and where to get them. No sé por qué me aparece aquí cortado, pero tendría que decir where to get them. Creo que es por el. Ahí está. Okay, things and where to get them. Cosas y dónde obtenerlas. So we have here a list of things. Tenemos una lista de cosas y vamos a discutir dónde podemos obtenerlas. A ver si conocemos los lugares. So, tenemos first. Ya conocemos ese vocabulario. Blanca ya volvió, qué bueno. Okay, tenemos aquí este vocabulario que dice aspirin. Ya sabemos qué significa un aspirin. Gasoline. Por el dibujo también. Dictionary. Aquí tenemos un sweater, que para nosotros es el suéter, ¿verdad? Pero tendría que ser algo como un, no sé, abrigo, chamarra, sudadera. Pero nosotros le decimos suéter, pero en inglés es sweater, ¿ok? Stamps, que son estampas. Y no sé por qué puse stamps dos veces. Aquí tendría que haber puesto unos checks. Bueno, vamos. Grains and bread. Pero aquí solamente vamos a buscar dónde conseguir el bread. Y que es bread, es el pan. Y tenemos aquí un hammer. Que es un hammer, es un martillo. So, ¿dónde creen ustedes que podemos ir a comprar estas cosas? Vamos a ver, la primera cosa que está es un aspirin. Yo le pregunto a... veamos quién es el primero que va a aparecer aquí. Neto. Ok, Neto. Where do you get an aspirin? ¿Dónde compra un aspirin?
drugs, farmacia. Yes, yes, Neto, pero dígalo así como, como me iba diciendo. Va correctamente en lo que está diciendo. Doctor. ¿Ahí le ayudaron, Neto, como dijo la compañera? No escuché, no escuché. Dijo drugstore, ¿ok? Ah, una drugstore. Okay. Pueden decirle pharmacy si quieren y es correcto porque mucha gente lo dice, pero la forma correcta es decir drugstore. ¿Ok? Tienda donde no venden las drogas porque las medicinas son drogas. I'm sorry. ¿Ok? Que nosotros necesitamos. Son buenas. So, luego tenemos una gasoline. ¿Dónde obtenemos la gasoline, Blanca? Ay, la... ¡Ay! Se me fue la palabra. La... Se parece mucho a la palabra que está. Gas... Gas. Gas station. Gas station. Ay, se me fue. De que no se le vaya de vuelta. Estación de gasolina se dice literalmente en español. Gas station, ¿ok? La gasolina. Una pregunta, teacher. Yes, Alex Enrique, creo que yes. También le dicen food station, ¿verdad? Full station. Full station, ¿eh? Nunca había escuchado yo ese nombre para una, pero ¿dónde lo ha escuchado usted? Una vez en una traducción así lo vi que le habían puesto, o sea, lo habían escrito station. De esa manera y era gasolinera. Ajá. Puede ser estación de llenado. Full station. Quizá. ¿Quién vi? Voy a investigarlo. Siempre las cosas que ustedes me dicen me gusta investigarlas. Ok, thank you, Alex. Okay. So, pero la forma común es gas station, ¿ok? Luego tenemos un dictionary. Dictionary. Vamos a ver aquí. Claudia, where can you get a dictionary? ¿Dónde puede conseguir un dictionary? Se dice library. Ok, ahí quería llegar. Thank you very much. Library o library. Library se escribe, pero library. Library para nosotros es la librería, ¿verdad? Pero un library en English es una biblioteca, ¿ok? Entonces tenemos que hacer esa diferencia. No es incorrecto lo que ella dijo, la compañera, no es incorrecto. Es una cosa que nuestro cerebro asume que un significado que en inglés se dice de una manera lo podemos decir en español de la misma manera. Así que no es incorrecto cuando ustedes digan eso, sino que es que su cerebro lo relaciona. O sea, significa que nuestro cerebro está relacionando bien, no se preocupen, pero... Se dice diferente en inglés. Es una book, ¿ok? Es un compound. Eso, muy bien. Es una book store, una tienda de libros, ¿ok? Ahora, si se fijan hasta el momento, hemos dicho puros compound nouns sin darnos cuenta. ¿Cómo hemos dicho compound nouns? Hemos dicho compound nouns al decir drugstore, hemos unido dos palabras, dos nombres estamos uniendo. Estamos uniendo drug y store, gas station, book store. Estamos uniendo palabras en este aspecto hasta el momento. Luego tenemos el otro que es un sweater. ¿Dónde podemos comprar un sweater? Hay muchas respuestas correctas. Lo que nos pide aquí en la plataforma es una distinta, pero vamos a ver qué me puede decir Alex. ¿Dónde puedo conseguir un sweater? Department store. Department stores, eso significa que ya estuvimos en la platform. Very good, very good. Ok, so tenemos luego stamps. Tenemos stamps, que son las estampas. No las usa mucho ya la gente, ¿verdad? Yo nunca he usado una. Pero ¿dónde podemos conseguir una stamps si en caso quisiera, Wilfredo? Correos, pero no sé cómo se llama. Correo se dice post office. Post office. Ok. Y si se fijan, es un compound noun también. Post office. Luego tenemos el bread. ¿Dónde puedo comprar bread? No piensen en la... Yo también cuando lo vi, pensé en una bakery, que es una panadería, ¿verdad? Bakery. Pero un compound noun donde puedo ir a comprar el pan, digamos, el pan de barra. ¿A dónde lo puedo ir a comprar, Natalia? A
supermarket? Yes, exactly. Very good. Thank you, Natalia. Lo compramos en el supermarket. Y aquí, no sé por qué mi cerebro puso stamps dos veces, pero tenía que poner unos traveler checks, que son los cheques de viajero. Realmente aquí no lo utilizamos mucho, pero es como que el equivalente a dinero. Pero si usted tuviera que comprar checks, ¿ok? Cheques. ¿A dónde iría, Hugo? Hugo, no lo escucho. Hola. ¿A dónde iría si tuviera que conseguir checks? Cheques. In the bank. To the bank. Yes, thank you very much, Hugo. ¿Y dónde iríamos si quisiera conseguir un hammer? Vamos a ver, alguien que estuvo en la plataforma y ya vio eso, ¿dónde conseguían el hammer? Department store. No, department store era la del sweater. A ver, ¿alguien que estuvo en la plataforma vio dónde conseguían el hammer? Hardware store, yes, can be, porque hardware es la ferretería. Okay, so here we have, aquí tenemos algunos de los places que estaban en el otro lado. Vamos a identificarlos. El primero que está aquí, ¿cuál cree que es, Claudia? Centro comercial, pero no sé cómo se dice. ¿Alguien que me le ayude a Claudia? Department store. Es una tienda grande donde hay más departamentos que son como los locales, ¿verdad? Una tienda de locales, basically. So, este que está aquí, ¿qué es? Alex. ¿El shopping center? No. Shopping center puede ser también shopping center, pero es más común decirlo en este aspecto como department store. También le pueden decir el mall. Mall también, ¿no? Ajá, la gente, mucho, los que vienen de Estados Unidos dicen, vamos al mall. Y es ahí Metrocentro, digamos. Ok, so next one, oops, estamos aquí. ¿Cómo se llama esto? Restaurant. Yes, thank you. Luego tenemos el supermarket. Aquí se fijan, tenemos la drugstore. Luego tenemos el bank. Post office. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto aquí? ¿Hay libros? ¿Cómo se llama? Bookstore. Yes. Bookstore. Thank you very much. No es la library, porque la library es la biblioteca. So, bookstore. Thank you very much. Y luego tenemos aquí, Blanca. ¿Cómo se llama este? Mire. Station. Gas station. Thank you very much. So vamos a pasar a la siguiente slide. ¿Qué es un nombre para empezar? Un nombre, a noun, is a person, a place, or a thing. Es un nombre, una persona, un lugar, una cosa. O sea, básicamente, todo es un noun. Todo lo que nos rodea son nombres. Claro, mesa, taza, I don't know, many other things. Pero ¿qué es un compound noun? Son dos palabras, two words that form a noun. O sea, que dos palabras unidas cambia sentido y ya se vuelve un nombre. ¿Ok? So, for example, me voy a salir aquí para que escucharles. Okay. Vamos a hacer aquí la modificación. Según lo que vimos arriba, dígame un ejemplo, Wilfredo, de un compound noun. Wilfredo, de los que me acabamos de mencionar, ¿cuál podría ser un compound noun? Un compound noun. Dos palabras que formen una. No. Por ejemplo, ¿cómo se dice gasolinera? Gas station. Gas station, thank you. Tenemos una gas station. Esto es mi compound noun, right? Dos palabras que forman una sola, un solo significado. Yo le digo, voy a la gas, I'm going to the gas.
Si le digo I'm going to the station, es mejor decir I'm going to the gas station. ¿Okay? Luego teníamos otro que no sería. Podría ser también office. ¿Cómo me dijo, Wilfredo? Post office. Yes, thank you very much. Puede ser la post office. Ahora, básicamente es otro nombre que le damos a una cosa, a un lugar, a una persona que está dividido en dos, ¿ok? Son dos que me forman uno. Básicamente eso es un compound noun. Ahora, en cuanto a la pronunciación, vamos a ver unos más adelante. Ok, se la puede decir aquí ya. La pronunciation, esto era lo que yo les decía. El stressed in a word. We have stressed words. Cuando estamos hablando de un compound noun, la word que se estresa es la first syllable. Básicamente es la primera sílaba. Y como la primera sílaba es completamente la palabra, decimos gas station. So, la primera palabra está más resaltada. Gas station. Luego la segunda, post office. Siempre el stressed hace que la primera palabra suene un poquito más strong, fuerte, ¿ok? No es que me van a decir gas station, post office, y así me van a marcar el estrés. No, es a little bit, es un poquito. Así como nuestra tilde en el español, ¿right? No es lo mismo papa que papá. Y se escucha la diferencia. No es que cuando decimos papá para elevarlo. Es pequeñito, es lo mismo en el inglés. So, gas station, post office. La que suena más fuerte es the first one. La primera suena fuerte. Por eso dice, ¿cómo sonar naturales cuando decimos nombres, compound nouns, nombres compuestos? La primera sílaba o la primera palabra es la que lleva la fuerza. ¿Ok? Vamos a decir gas station, right? Puede estar bien pronunciada, pero estoy poniendo el estrés al final y eso no es correcto. Ok, so, vamos acá. Y me van a ayudar aquí a leer. Vamos a ver. Alex Enríquez, ¿me ayuda, por favor? Hello, Alex Enríquez. Ahorita. Ok. Me ayuda. El primero vamos a leer. Me va a leer las dos palabras y me va a leer después cómo forman una sola. ¿Ok? Ok. Sería tooth. Brush. ¿Y junta suena? Toothbrush. Ok. Cepillo, diente, cepillo de dientes. Toothbrush. Ok. So, luego vamos a la siguiente y me va a ayudar con esta, please, Natalia. Go. Boy. Y se lee junto. Cowboy. Cowboy. Ok. Cowboy. Y esto es un vaca, hombre o niño, o sea, chico, vaca, hombre o niño, cowboy, vaquero. Forma. Yo siempre he pensado que el inglés es un idioma bien lógico. Si ustedes lo ven, el inglés es bien lógico. Pone dos cosas, tanto es como que dos más dos son cuatro. Entonces, es fácil de entender el inglés en ese aspecto. So, no es como el francés yo no sé si han intentado aprenderlo, pero es a little bit hard. Y si se quieren aprender los números en francés, por ahí empezamos mal. So, pero no es para asustarlo, si quieren aprender, aprendan. Yo, tal vez, yo no puedo. Ok, luego tenemos aquí, Claudia, ayúdeme con el último, please. Honeymoon. Honeymoon. Yes, thank you very much, Claudia. Muy buena pronunciación. So, tenemos honey, moon, honeymoon. Honey es miel, moon es luna, honeymoon, luna de miel. Y en este aspecto para nosotros es igual, ¿verdad? Es un nombre compuesto, la luna de miel. Pasamos al siguiente. Dice, compound nouns. A compound noun is a single noun made of two or more words. A veces estas palabras, y más adelante se lo voy a explicar, pueden ser distintas. O sea, puede ser una word que es un noun, puede ser un noun con un adjective, está unido un nombre con un adjetivo, puede estar unido un noun con un verb. Y ustedes van a ver el verbo ahí y me van a decir, ¿y por qué este verbo, teacher, es un nombre si es un verbo?
después unido con otra cosa cambia su significado. So, aquí tenemos sea, que es el mar. Luego tenemos food, que significa sea food. ¿Qué es seafood? Mariscos. Mariscos, thank you. Mariscos. That's my favorite food, actually. Esa es mi comida favorita. So, luego vamos a... Es alérgico. Es alérgico. Sí. Allergies, wow. That's sad. Está triste porque yo no podría vivir sin mariscos. Ok. So, vamos al siguiente y dice aquí. Miren, hay tres formas de formar compounds. Ok. Con espacios, o sea, yo puedo hacer un compound noun y las dos palabras están separadas, como en el caso de gas station, ¿ok? Puedo formarlos juntos sin espacios, pegados, ¿ok? Cuando están pegados, también es un compound noun. Y podemos utilizar hyphens, que son los hyphens, las líneas que los unen. Y tenemos aquí los tres tipos de ejemplos. El primer ejemplo es ice cream. ¿Y qué significa ice cream? Es un helado, un sorbete, como le decimos nosotros. Es un ice cream. ¿Bien? Pero, literalmente, eso significa crema helada. ¿Ok? Ice cream es crema helada. Pero para nosotros, junto, ya es un helado. Luego tenemos el ejemplo que es sin espacios. Tenemos class, que es una clase, unido con ¿cuál, Blanca? Mate. Mate. Y mate. Mate. Mate es mi compañero, ¿ok? Es muy, muy de las personas de Canadians, creo que son las personas que dicen mucho mate. Cuando le van a hablar a un amigo, my mate, mate, dicen mucho el mate. Entonces, mate es compañero, ¿ok? O como mi amigo, pero en este caso es compañero. Entonces sería compañero de clases, classmate. Luego tenemos la siguiente, que esta ya está unida por hyphens. Toda su familia, esto es, se lo voy a dar así como conocimiento, no es que nos vamos a entrar en esto, pero toda la familia de ustedes que es familia de la persona con la que ustedes se casan, con su cónyuge, ¿okay? Todas estas personas pasan a ser su familia, pero pasan a ser su familia in-law, ¿ok? Su familia en ley. Y otra vez, el idioma inglés es un idioma bien lógico, muy lógico. La mamá de mi cónyuge, la mamá de mi esposo, se llama, le digo yo, mi suegra en español, pero en inglés es la mamá, otra vez, mother in law, mamá en la ley. Eso es la suegra. ¿Ok? Mother in law. Ahora, si yo quisiera decir suegro, si el idioma inglés es lógico, ¿cómo cree que se diría suegro? Vamos a ver, Maybelline. Father-in-law. Yes, correct. Father-in-law. Fácil. Cuñado es el hermano de mi esposo. Entonces, brother de él, brother-in-law. Y ahí está, cuñado. Nada de perderse. Ok, pero eso solo es para mencionarlo. Volvamos al tema. Que el tema son los compounds. Vaya, me van a ayudar a leer estos tres ejemplos de aquí abajito. Me va a ayudar a leerlos, por favor, Hugo. Ok. Swimming pool. Greenhouse. Dry cleaning. Thank you very much, Hugo. Luego vamos con Neto. Ayúdeme a leer los siguientes tres que están abajo. Shopper, ser confidence. ¿Puede volverlos a leer que se me cortó al inicio el audio? Bus stop, drive shopper, ser confidence. Ok, thank you very much, Neto. Recuerden siempre que la fuerza de voz va al inicio. Bus stop, ok, suena más como bus stop, grasshopper, self confidence. Vayan anotando estas cositas ahí si pueden. Igual yo se las voy a pasar al final de la semana. Pero quiero que me investiguen qué significan todas estas palabras. ¿Ok? Ustedes solitos me las van a investigar. Greenhouse es una casa verde. ¿Pero qué significa? Yo solo les di esto de arriba. Ustedes me van a investigar qué significan los demás. ¿Ok? Y vamos a hacer un repaso después. Vamos. Teacher. Yes.
Y nos manda la captura al WhatsApp, por favor. ¿De esta? Sí, para buscarla. Ok, yo se las mando. Solo que le voy a tomar foto porque yo... Ok. Bien, entonces estamos ahí. Bien. Estamos aquí con Green, estamos, ya dijimos estas, Grasshopper, Self-Confidence. Vamos, ayúdeme, por favor, Natalia, con las últimas. Living Room, Lifespan. Merry-go-round, ok, thank you very much. Ahí me investigan eso y ahorita que me dijeron lo del WhatsApp, me fijé que Maybelline, si no me equivoco, mandó 100 compounds, 100, yes. So, ahí tienen también trabajo. So, veamos aquí, eso me gusta, que tomen interés en la clase. ¿Cómo formar un compound noun? ¿Cómo lo formo? Yo necesito dos palabras para formar mi compound noun. Estas palabras pueden ser dos nombres juntos, o sea, noun plus noun, puede ser un adjective, o sea, un adjetivo, y un noun puede ser una preposition, algo tan corto como una preposición, y un noun, y un nombre. Puede ser un verb, y aquí es donde nuestra mente dice, pues, ¿cómo va a ser un verbo o un nombre, verdad? Pues, en inglés, juntas palabras significan otra cosa. Tenemos un verb y un noun. Luego tenemos un noun y una preposition. Miren, ahora cambia. Puede ser al revés también. Noun and preposition. Ahora puede ser noun and verb. Ahora puede ser nada que ver con un nombre, pero puede ser un verbo y una preposición. Un verb plus a preposition. Puede ser un adjetivo más un verbo. Estas dos cosas me forman a mí compound nouns. Aquí, chiquitito, chiquitito, está ahí. Pero hay ejemplos. ¿Cuál es un ejemplo de un noun y un noun que forman un compound noun? Dos nombres juntos. Aquí tenemos unos, pero también teníamos otras como gas station. ¿Okay? Pero aquí tenemos bodyguard. Bodyguard. Cuerpo y guarda. ¿Qué significa cuerpo y guarda, creen ustedes? Alguien que guarda cuerpos. ¿Qué significará en español? El seguridad. ¿El seguridad? ¿Y cómo le decimos a la que es privada, a la que contratamos privado para eso? Guardaespaldas. Yes. Guardaespaldas. Bodyguard. ¿Ok? Luego tenemos el otro. Travel agent. Y miren, ese está separado. Travel agent. Un agente de... De viajes. Yes, thank you very much. Luego tenemos una sunflower. Sunflower, una flor del sol. ¿Cómo sería esto en español? ¿Alguien sabe? ¿Invernadero? No, es el nombre de una flor. Una flor se llama sunflower. En español se llama... Yes, exactly. Thank you very much. Okay. No, si es que mis alumnos son listos. Luego tenemos un adjective plus un noun, un adjetivo. ¿Y qué es un adjetivo? ¿Qué es un adjective? Ayúdeme, Neto, ¿qué es un adjective? Los que dan una clasificación. Una clasificación podría ser, o una descripción, tal vez, ¿verdad? Ok, thank you, Neto. Es una clasificación, podría ser una descripción de algo, una cosa que nos ayuda a describir una cosa. Ok, una cosa que nos ayuda a describir una cosa. El español no una me va tan bien. Como ¿diga? Una cualidad de alguna cosa. Podríamos. Una cualidad de alguna cosa. Todo lo que nos ayuda a describir, eso es un adjective. Ok, alto, bajo, negro, varias cosas. Ok, so. Los colores son un adjetivo, son el adjetivo primero que conocemos. Okay. Vamos aquí, el siguiente, dice, bueno, el adjetivo ahí, full, lo que me decían, full es algo lleno. Okay. Tenemos un full moon. Full significa lleno y moon significa luna. ¿Qué significa full moon? Luna llena.
luna llena, es que el inglés de veras es bien lógico. Ok. Luego vamos con un preposition plus a noun, una preposición con un nombre. ¿Qué es una preposición? Es algo que nos ayuda a darle sentido a la oración. Por ejemplo, at, in, en, on, under. Todas estas son prepositions. ¿Okay? Y las preposiciones tienen para lugares, para cosas. O sea, son para muchas cosas las prepositions. Y aquí tenemos una que dice under, que es abajo, eso es una preposición, under, ground, ground es como la tierra. Entonces, ¿qué es un underground? Bien lógico. Como un túnel. Un túnel, bien. Subterráneo. Eso, thank you very much. Es un subterráneo. Ven que con la lógica, rapidito, se encuentran las palabras. Luego tenemos un verb, que es un verbo, plus a noun. ¿Okay? Tenemos un verbo y un nombre. Y aquí está uno bien fácil que todo el mundo sabe que significa break y fast, pero junto suena a un breakfast. ¿Qué es breakfast? Desayuno. Yes, desayuno. Thank you very much. Y el desayuno es un compound noun as well. También es un compound noun. Luego tenemos un noun más preposition. Ok, tenemos un nombre más una preposición, pero el ejemplo que me da aquí no lo puedo identificar bien. No veo. Bueno, ya les voy a explicar otro que tengo yo aquí, no se preocupen. Luego tenemos un verb más una preposición, que es al revés. Y tenemos, for example, check in. Y esto es muy común, hasta en el español lo escuchamos mucho, el check-in. Cuando ustedes van a un lugar, hacen un check-in. ¿Qué es un check-in? Como un chequeo. Registro. Registro, ok. Es cuando ustedes registran una, ¿qué? Entrada. In es como adentro, entonces check-in es registrar la entrada. Y cuando se van, ¿qué hacen? ¿Qué vamos? Check out. Yes, exactly. Es bien fácil el inglés, la verdad. Ok, check out. Luego tenemos un adjetivo más un verbo. Dry, cleaning, dice el ejemplo que tenemos aquí. Dry es secar. Y cleaning es, dry es seco en este aspecto porque es un adjetivo, perdón. Dry es seco y cleaning es limpieza. Seco, limpieza, ¿qué significará? Aquí en, no se preocupen si no lo saben, porque aquí en El Salvador no lo ocupamos mucho, pero son todas aquellas prendas que necesitan un lavado especial. Y este lavado especial indica que sean lavadas en seco, ¿ok? Eso es un dry cleaning, donde llevan todas las cosas como una... Es un lugar donde ustedes llevan sus ropas y se las lavan de una manera especial. Son caros, por cierto. ¿Lavandería? ¿Podría ser una lavandería? Yes. No es más como un... ¿Cómo le explico? Lavado especial, una lavandería de lavado en seco. No es otra forma de explicarlo. Ok, so, ya tenemos esto aquí. Ok, y tenemos esto que les he explicado hacia arriba. Ya vimos, les iba a poner un poco, ¿qué hice? Ok, les iba a poner un poco sobre un video que tenemos en la plataforma, pero creo que ustedes ya lo vieron, así que no lo vamos a hacer. Vamos a pasar a los breakout rooms. ¿Y qué quiero hacer con ustedes en los breakout rooms? Vamos a tomar estas slides de arriba de ejemplo. Tenemos unas cosas en este slide y tenemos unos lugares en esta otra. Entonces, aquí en, en el video que está en esta cosa aquí, dice dónde puedes comprar algo. Vamos a decir dónde podemos comprar las cosas de aquí arriba. For example, you can buy an aspirin at, y digan at para decir en, you can buy an aspirin at a drugstore, en una farmacia. You can buy an aspirin at a drugstore. Y aquí abajo tienen drugstore, ¿ok? Luego dicen la siguiente, gasoline. You can buy gasoline
at y me dicen en el lugar en que lo pueden comprar. No se lo voy a decir porque ustedes lo tienen que hacer, ¿verdad? Entonces tenemos palabras. ¿Dónde pueden comprar aspirin, gasoline, dictionary, sweater, stamps, bread? Aquí sería traveler check o solo digan checks. And hammer. ¿Dónde pueden comprar estas cosas? ¿Ok? Un hammer. ¿Y dónde pueden comprar las demás cosas? Según lo que hemos aprendido aquí. Solo discutirlo. Ahorita, si no tienen la imagen, ahorita solo recuerden lo que hemos visto. Vamos a pasar a los breakout rooms para que puedan realizar esto ustedes. Vamos a ver cuánto sabemos hoy. 3 and 3 and 9. ¡Wow! Habemos 9. Me gusta que hayan bastantes. Okay. So vamos a irnos a 3 breakout rooms. Si lo hago de 4 me va a quedar raro. Ok, vamos a irnos con 3. Ya están abiertos los breakout rooms. Únanse, please. Join them. Hello, hello, ¿estamos trabajando? Hello, hello. ¿Saben lo que tenemos que hacer, verdad? Yes. Vale. Trabajemos aquí. Quiero escucharlos ahí, Neto, Wilfredo, Claudia. Decir, you can buy, y dicen dónde lo pueden comprar, ¿ok? Hola, hola. ¿Sí me comprendieron lo que íbamos a hacer? Es correcto, teacher. Wilf, ¿Claudia está ahí? Yes, teacher. Ok, vaya, trabajemos. Les voy a dejar espacio solitos para que estén en privacidad. Luego vuelvo. Ok. Hello. Welcome, welcome, boy. Si quieren lo que hagan, entre los tres digan como you can buy esto y dicen el lugar para que el otro diga después otra cosa, si quieren. Ah, va. Buy and gas station. Yes. You can buy gasoline at the gas Vamos. Hola, hola, hoy si no le escuché. Blanca, where can you get a dictionary? Ay, se me va esa palabra, señor bendito. Sé que es en la bookstore, pero ¿cómo es que es? I you can buy, es verdad. Yes, you can buy. I you can buy a dictionary in bookstore. At a bookstore. At. At a bookstore. Yes, very good. Oh. Gasoline. ¿Cómo fue?
Where can I buy a gasoline? You can buy at gasoline. At gasoline. Gas station. Gas station, yes. You can buy gasoline at a gas station. At a gas station. Okay, good. Buy a stamp. Correcto. Sí. Okay. You can buy bread. You can buy pan, ¿cómo se dice? Bread. Bread. You can buy bread. At supermarket. Okay, pero digan ahí, you can buy bread at a supermarket, okay? Okay. No. Del pan. Where can buy bread? You can buy at bread at bakery. Okay. Supermarket. Cuando diga dónde lo puede comprar. Bakery. Ok, pero cuando diga you can buy bread, ahí no añade el at, sino que you can buy bread y después en el lugar se añade el at. At bakery, Eva. Pero ahí sería supermarket. O supermarket. Según el ejemplo. Ok. Thank you. Hello everybody, welcome again. Bienvenidos de nuevo. Se escucha ahí que estaban trabajando, pues algunos estábamos, tal vez nos pudimos confundir en algunos aspectos, pero lograron encontrar el camino y dijeron muchos compounds. So, lo que vamos a hacer, ya ahí Maybelline se me adelantó y mandó la imagen que les iba a mandar, pero lo que quiero es que se vayan a internet. Claro, que es nuestra herramienta, o un dictionary, si ustedes tienen una aplicación de dictionary, y busquen todas las palabras que son compounds que yo les presenté en las slides ahí, para que ustedes puedan tener una idea de cómo se forman las palabras de compounds. Los compounds son bien lógicos, right? Son dos palabras que suenen de una manera, o sea, por ejemplo, drugstore, donde se venden las drogas, pues no es en un centro de raro, ¿verdad? Estamos hablando de algo legal, entonces estamos hablando de una farmacia, ahí donde se consigue, right? So, usen la lógica y vámonos un poco ahí a investigar en the internet, the components. Y para la siguiente clase vamos a ver las lecciones que siguen de la lección 3.4, creo que fue la que vimos el día de hoy. So, that would be it for today. Eso sería todo por hoy y nos vemos tomorrow. I will see you tomorrow, okay? Okay, good night. Have a good night. See you tomorrow. See you tomorrow.